El día de hoy la Escuela Secundaria Técnica número 15 nos presenta un problema y sus diferentes soluciones, recordando que nos encontramos en el programa con las matemáticas tú también puedes, el cual tiene como objetivo conocer diferentes métodos que nos pueden llevar a la solución de un problema y por ello nos acompañan alumnos de distintas escuelas secundarias técnicas, quienes nos dirán paso a paso cómo lo hicieron. Comenzamos. Buenas tardes. Yo vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 15, soy Sánchez Sánchez, sector Iván, y a continuación les resolveré un problema. La figura representa el piso de un baño. ¿Qué cantidad de azulejos se requiere para cubrirlo? Opción A, 2865 avos metros cuadrados. Opción B, 4235 avos metros cuadrados. C, 5235 avos metros cuadrados. Y opción D, 9335 avos metros cuadrados. Yo les voy a enseñar el método de fraccionario. Entonces vamos a saber cuál es el área del rectángulo. Entonces para eso es base por altura. La base es 17 séptimos y la altura sería 4 quintos. Como es multiplicación fraccionaria se hace directo, numerador con numerador y denominador con denominador. Sería 13 por 4 y 7 por 5. 13 por 4 da 52 y 7 por 5 da 35. La opción correcta sería la opción C. 52.35 metros cuadrados. A continuación mi compañero Axel les dará otra forma de resolver el problema. Buenas tardes, mi nombre es Pérez Méndez Axel David, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 15 y el día de hoy les, les voy a demostrar una manera de resolver un problema utilizando una representación gráfica a partir de figuración métrica. El problema es, la siguiente figura representa el piso de un baño. ¿Qué cantidad de azulejos se requiere para cubrirlo? En este caso tenemos la altura de la figura, que son 4 quintos, mientras que de la base son 13 séptimos. Lo que debemos de hacer es dividir la figura en 5 partes, por parte de este denominador. 1, 2, 3, 4, 5, de la cual vamos a tomar 4 partes. 1, 2, 3, 4. Ahora con la base vamos a dividirla en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la cual vamos a tomar 13 partes. En este caso, como el numerador es, ma es mayor, vamos a necesitar hacer otra figura. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a dividirla en 5 partes de las cuales vamos a tomar 4 y la vamos a dividir en 7 partes. Ahora vamos a tomar las 13 partes que tenemos del numerador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 para obtener el resultado el resultado del numerador se pueden contar todos los cuadritos que hay en la figura o también se pueden multiplicar los cuadros que hay en cada lado en este caso son 1, 2, 3, 4 por los 13 de la base, 13 por 4 es igual a 52 Ahora para obtener el resultado del denominador, lo que se debe de hacer es tomar la figura principal y de este vamos a tomar las unidades en las que los dividimos. En este caso son 5 de la altura por 7 de la base, dando un resultado de 35, siendo la respuesta correcta del inciso C, 52, 35 metros cuadrados. Ahora mi compañero Ernesto les va a explicar otra manera de resolver el problema. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Tonatiuh Mesa López y vengo de la escuela secundaria técnica número 15. A continuación voy a, buscar, voy a mostrar una forma de resolver el siguiente problema. La siguiente figura representa el piso de un baño. ¿Qué cantidad de azulejo se requiere para cubrirlo? Bueno, yo voy a usar el método de números decimales. Lo que voy a hacer es convertir los números fraccionarios en números decimales, que sería, que sería dividiendo 4 sobre 5, que el resultado me salió 0.8, y haciendo el mismo procedimiento en el número, siguiente número fraccionario, que sería 13 sobre 7, y el resultado que me salió fue 1.857. Después de esto, saco el área de rectángulo, que sería base por altura, y multipliqué 1.857 por 0.8, y el resultado que me salió fue 1.485, siempre tomando en cuenta tres dígitos. Ahora, Obteniendo el área de rectángulo, ahora nada más necesito buscar cuál de los siguientes los resultados, posibles resultados, equivale a este número con número decimal. Entonces convertí cada uno de ellos en número decimal. Sin embargo, descarté el inciso A porque es un número menor de un entero, entonces no cuenta. Y el inciso D porque es mayor de dos enteros, entonces esto se pasa del resultado que tengo. Entonces tengo dos posibles resultados, el inciso B y el inciso C. Entonces dividí cada uno, el inciso B. Lo dividí 42 sobre 35. El resultado que me salió fue 1.2. Entonces no es el mismo. No es el mismo resultado. Entonces comprobé si el inciso C era el correcto. Entonces dividí 52 sobre 35. El resultado que me salió fue 1.485. Exactamente el mismo que el área de rectángulo al multiplicar la base por altura. Entonces la respuesta sería inciso C 52 35 a metros cuadrados. Muchas gracias por su atención. Agradecemos el apoyo del Director General de Educación Secundaria Técnica por la realización de este programa. Y recuerda que si quieres participar en ellos, coméntalo con tu maestro o tu director. Y con gusto serás nuestro invitado especial, porque tú eres el protagonista. Y recuerda que dejes te ve aprendiendo. Gracias y no dejes de ver el próximo programa.